¿Alguna vez perdiste un enfrentamiento uno contra uno sin camiseta? ¿Te falló tu sentido arácnido y donde escuchaste que había un enemigo no estaba y estaba encima atrás tuyo? Si la respuesta es que sí, bueno, no sé, cagate por boludo. Bueno, ya en serio, si ese es tu caso, entonces este video es para vos. Porque te voy a enseñar de una manera gratuita cómo mejorar el audio de tus auriculares, así sean unos auriculares de 20 pesitos cualquiera, no importa el que sea, si es gamer o no, de igual forma lo vas a poder mejorar. Y ya mencioné que es gratis. Bueno. Primero y principal, vamos a necesitar utilizar algún tipo de ecualizador de sonido. El programa que vamos a utilizar el día de hoy se llama SteelSeries GG. Y bueno, como su nombre lo dice, se darán cuenta que es de la marca SteelSeries, ¿viste? Que en este caso creó un software que nos permite modificar de alguna forma u otra los periféricos que tenemos en nuestra PC. Pensado, sí, principalmente para utilizarlo con el ecosistema de los periféricos de SteelSeries, pero no nos quita la posibilidad de utilizar cualquier tipo de periférico que no sea de la marca SteelSeries. Por eso es que yo lo utilicé. No es como que me pagaron, no me dieron plata ni nada. Este video no es una promo, no es un sponsor ni nada. Dicho y aclarado todo esto, quiero que pasemos directamente a la PC para mostrarles lo que es el programa y lo que se van a encontrar. Bueno gente, he pasado ya más de 24 horas, recién me di cuenta hace rato de que estaba mal grabado todo, no se grabó el audio. Así que nada, ya estamos acá en la computadora. Y bueno, esta es la interfaz principal de la aplicación que estamos utilizando. Ya les dije, SteelSeries GG. Para ingresar simplemente tenemos que crear una cuenta, o creo que también podemos usar una cuenta de invitado. Acá vamos a tener en la parte izquierda las distintas pestañas, entre algunas de ellas, por ejemplo, Moments, que esta aplicación está buena también, que es la típica aplicación que sirve como para grabar ahí los clipsitos si somos, bueno, personas que hacemos, no sé, edits o esas cosas de las jugadas que hacemos. Pero bueno, luego en Engine tenemos, esto ya es solamente para los usuarios que tienen productos de SteelSeries, y es para, bueno, colorear el RGB, modificar las configuraciones del mouse, etcétera, ¿no? Luego tenemos el otro apartado que es Giveaways. Sinceramente no nos interesa esto, pero llegando acá a este punto tenemos la última opción que sí nos interesa muchísimo, que es SteelSeries Sonar. Este apartado es el que vamos a utilizar para modificar nuestros auriculares y, bueno, también nuestro micrófono o todo lo que esté referido al audio en nuestra computadora a la hora de jugar. Vemos que acá tenemos un submenú donde tenemos mezcla, en juego, chat, media, auxiliar y micrófono, pero la pestaña que más nos interesa a nosotros es esta, la pestaña de en juego. Acá es donde sucede la magia y donde tenemos para hacer los truquitos mágicos para mejorar nuestros auriculares. Si no están familiarizados con este tipo de cosas, porque dicen what the fuck y esto qué poronga es, bueno, esto, mis chavalines, esto se llama un ecualizador paramétrico. Yo tampoco soy experto, o sea, estoy tirando ahí medio frutili, pero es un ecualizador, ¿no? No es necesario que ustedes sepan cómo ecualizar, ¿sí? Realmente no es necesario, porque en esta aplicación tenemos acá en configuraciones, cuando tocamos acá, nos salen todos estos juegos y son una banda, sí, son muchísimos. Tenemos juegos como, no sé, The Last of Us, Rocket League, un Overwatch 2, un Roblox ahí para sonidear cuando viene un Roblox y matarlo, no sé. Pero lo que a nosotros nos interesa, porque sé que todos jugamos al CS o al Overwatch, la mayoría. Tenemos dos, una hecha por el jugador de FaZe, que bueno, de paso, dicho sea de paso, SteelSeries es patrocinador del FaZe Clan, o sea, del equipo. Y bueno, tiene una colaboración ahí con Twist, que es un jugador muy conocido en la escena, que tiene como su propia ecualización hecha, ¿no? Que es esta. Yo personalmente probé solamente la de CSGO. Más abajo tenemos esta opción que es Spatial Audio, que es, bueno, el audio espacial. Pero sinceramente es algo que yo encuentro medio inútil, quizá al menos en unos auriculares y más también en unos auriculares de gama medio baja, medio pelo como los míos, porque yo al utilizarlo sinceramente o no siento un gran cambio o siento que el cambio no vale tanto la pena, prefiero directamente estéreo y ya está, ahí que se quede. Por eso yo no la utilizo, pero
Como les digo siempre, pruébenlo y saquen sus propias conclusiones ustedes mismos. Lo podemos aumentar, por ahí capaz que se sienta muy saturado, pero se va a escuchar más fuerte. Y luego también tenemos el volumen inteligente, que es como para que se autonivelen los sonidos, para que no se sientan tan inaudibles ni tampoco muy muy bajos, para que no sean entendibles, ¿no? O sea, lo que se escucha. Y luego, cuando ya tenemos todo esto, tenemos en esta opción que es para probar el sonido, por ejemplo en gaming, y vamos a tener un pequeño testeo y vamos a escuchar con los cambios que ya le hicimos con el ecualizador, ¿no? Y suena este tipo de sonido. Luego, bueno, tenemos la opción de chat y media, que sinceramente no las utilizo para nada. Sí, la verdad que no las utilizo, y auxiliar tampoco. Pero esta de micrófono está bastante interesante, sí, muy interesante, porque tenemos también un ecualizador. Y bueno, tenemos también otros tipos de configuraciones que podemos directamente conectar, como por ejemplo, o sea, que la voz no suene tan como gangosa, como que tiene la nariz tapada, o un walkie-talkie, una voz deep, o sea, una voz más profunda, que se sienta como más de locución, etcétera. Y tenemos, bueno, todo esto, ¿no? Los balanceados, etcétera. Si queremos jugar y que nos digan que tenemos una bonita voz, yo les recomendaría o Deep Voice o Balanced, que son como los más neutros. Y ya está, con eso ya estaríamos. Pero también tenemos una opción que antes esta era solamente exclusiva para la gente que tenía ciertos periféricos de la marca SteelSeries. Ahora parece que ya la habilitaron para todos, que es el ClearCast AI Noise Cancellation, que bueno, a través de, no sé, cierto protocolo o cierto algoritmo en el audio, una inteligencia artificial va limpiando el audio, haciendo que no se escuche el típico ruido blanco o el ruido de fondo, ese típico o las teclas, y está bastante, bastante bueno, porque tiene un desempeño que lo hace en tiempo real. Encima, no es como que es post-procesado ni nada, es en tiempo real ahí tal toque. Está muy bueno porque tiene una calidad muy, muy linda. Yo les recomendaría que lo prueben, a mí me súper gustó. Suena muy, muy natural, y la verdad es que sube 3 puntitos más al micrófono. Por ahí, si tenemos un micrófono medio chafa, lo hace sonar mucho más profesional, ¿no? Luego tenemos la reducción de ruido, que es básicamente lo mismo que hace el ClearCast AI Noise. Y luego tenemos un compresor. El compresor hace que se nivele, que no se escuche tan alto y tan bajo, y que no haya tanto rebote en el sonido, sino que sea mucho más llana la curva y suene como mucho más armoniosa la voz, ¿no? No es que tiene que subir y bajar así, sino algo más llano, más bonito y más agradable de escuchar también. Y bueno, también la opción de la compuerta de ruido, que es que desde cierto punto no hace ruido el micrófono, o sea, no capta el ruido, solamente capta lo que esté por encima de ese nivel que nosotros colocamos, y poco más, la verdad. Acá, al igual que en juego, tenemos una opción que es para, bueno, probar el micrófono y ver lo que estamos hablando prácticamente. Y con eso vamos a ir viendo qué es lo que más nos interesa, ¿no? Ahora vamos al momento de la verdad. ¿Funciona realmente o no funciona? En mi opinión, en mi experiencia, yo, la del tío Sugar, sí funciona muchísimo. La verdad es que el rango que te deja escuchar y la toma de información que tenés en las partidas es increíble, pero también tiene su contraparte, que es que no solamente vamos a escuchar mejores los pasos, sino también los disparos, y los disparos que estén cerca de nosotros también lo vamos a escuchar más fuerte, por lo que por ahí al principio puede llegar a ser un poco molesto, pero la verdad es que sí, mejora muchísimo, muchísimo el audio, y creo que es una oportunidad para que, bueno, la mayoría de personas que estén acá se lo descarguen y le den una oportunidad. No tienen nada que perder, literalmente, y todo por ganar, hasta las partidas. Alta frase me tiré.